Hola, hola. Hoy os traigo una review de nuevo de Brasil y Belleza. Es una colaboración porque, como sabéis, colaboro con ellos de forma esporádica porque a veces me gusta hacer algún tratamiento un poco más específico para ayudar a que mi pelo esté hidratado, que esté sano y esas cosillas. Y bueno, esta vez el tratamiento que he estado probando es el de Javorandi de la marca Novex y os voy a contar qué trae, cómo lo uso y qué he notado. El tratamiento se compone por el champú, el acondicionador, se compone también por la mascarilla como veis es de 1 kilo, es bastante grande, es la que viene en el tratamiento, la crema de peinado, y también vienen 6 ampollas, que bueno, yo las enseño ya así porque las he utilizado todas, he terminado el tratamiento y claro, es como las puedo enseñar. Os cuento rápidamente y ahora os enseñaré en un vídeo cómo se hace el tratamiento. El ritual normal de lavado del cabello es como siempre, se utiliza el champú, te lavas bien el pelo, te masajeas y demás. Y después aplicas el acondicionador de medios a punta, lo dejas un par de minutillos, aclaras y listo. Después te aplicas una porción de crema de peinado y con una porción me quiero referir a un circulito pequeñito, no os vayáis a emocionar y poner mucho porque sabéis que puede engrasar un poco el pelo, dejarlo feo y demás. Y bueno, como veis, yo lo tengo suelto completamente y en teoría me lo debería de lavar hoy porque sí que es verdad que el casco lo tengo más feillo, pero está limpio como estáis viendo completamente. Lo que pasa que acabo de llegar de trabajar y así vengo de trabajar. Os cuento que la crema de peinado, eso, se aplica un circulito y ya se procede a secar el cabello. Hay veces que yo lo dejo secar al aire y no me lo apelmaza ni me lo deja feo el pelo. Y después os cuento que está el ritual de crecimiento, en el que se utiliza durante 3 semanas seguidas unas porciones de mascarilla y 2 ampollas en el cabello, que ahora os explicaré cómo se hace. Y cuando ya acabas el ritual de crecimiento del cabello, que como os digo son durante 3 semanas seguidas, pues una vez a la semana tienes que recordar que en vez de acondicionador tienes que utilizar la mascarilla con la borra térmica. Os cuento ahora qué tenemos que hacer para realizar el ritual de crecimiento renovado. Lo primero que hago es preparar ya la mezcla para que simplemente después tenga que seguir los pasos sin necesitar pararme. Así que lo primero es echar 2 o 3 cucharadas de mascarilla en un bol. Yo utilizo esto porque es la cantidad de pelo que yo tengo, depende del largo de tu cabello. Y verter 2 de las ampollas, remover bien hasta que quede completamente mezclada la pasta. Lo siguiente que realizo es lavarme el cabello de forma normal con el champú de la gama. Es un champú sin sal, perfecto para no dañar el pelo y para preparar el pelo para un tratamiento. Lo siguiente que realizo es aplicar en todo el cabello la mezcla que hemos realizado, que es lo que va a hidratar bien nuestro pelo. Para ello la aplico en medios a punta, después me recojo un moño. Yo la verdad es que me subo bastante el de medios a punta porque al haber llevado el verano pasado las mechas californianas, haber estado teñida de pelirroja, etcétera, etcétera, pues mi pelo la verdad es que por esa parte está algo más seco, está algo más resentido, entonces lo intento subir un poquito más. Como os digo, me hago un moño y me pongo la gorra térmica y entonces todo esto lo dejo unos 10 minutos. Cuando han pasado los 10 minutos lo que hago es aclarar mi cabello con agua fría. Yo sé que ahora viene el invierno y eso de aclarar el cabello con agua fría es casi impensable, pero bueno, si se puede hacer yo os lo recomiendo porque la verdad es que se nota muchísimo en cómo queda el pelo de brillo, la cutícula de cerrada, entonces yo os lo recomiendo. Después simplemente aplico, como os he contado, un pequeño circulito, una pequeña porción así chiquitita de la crema de peinar. La suelo aplicar también, me divido lo que es el cabello en 2 partes y aplico de medios a punta.
Y si estoy haciendo el tratamiento como es el que estoy explicando, lo que tenemos que hacer es secar el cabello con el peine y después proceder a plancharlo para que penetre completamente el tratamiento y nos hidrate el cabello. Si no estoy haciendo el tratamiento, yo os he dicho que o bien os lo podéis secar con un secador o dejar secar al aire, como prefiráis. Os repito de nuevo que el tratamiento lo tenéis que realizar durante 3 semanas seguidas y una vez que hayan terminado estas 3 semanas, recordad que una vez a la semana tenéis que utilizar la mascarilla y el resto de lavados que os hagáis, pues normal, champú, acondicionador, listo. En la web os dejaré toda la información en cuanto a precio, yo qué sé, todas las cosillas así que más importantes y más detalladas sobre los productos y el tratamiento. Este tratamiento lo que promete, lo voy a leer aquí tal cual porque lo tengo aquí, es un resultado con un cabello suave, suelto, ligero y con crecimiento sano. Porque ayuda a combatir la caída del cabello y a fortalecerlo desde la raíz hasta las puntas. Os cuento. Creo que no es solo a mí porque he escuchado ya a más de una preocuparse con este tema y bueno, sí que es verdad que se dice, ¿no?, que en el tiempo de la berenjena la mujer pierde la melena o algo así y yo creo que debe ser ese tiempo porque antes de empezar a usar el tratamiento se me caía el pelo en plan exageradísimo, a manojo exageradísimo. Se me sigue cayendo bastante después de utilizar el tratamiento, pero sí que he notado que se me cae un poco menos, entonces verás, milagro es imposible que haga. Pero sí que es verdad que he notado que ha mejorado el tema ese. A mí es algo que me preocupa igual que a casi todas, pero bueno, sé que es algo normal, que todos perdemos pelos día a día, que no pasa nada. Pero sí que es verdad que os comento eso, que yo he notado diferencias. Se me sigue cayendo, no voy a decir, no se me cae ni un pelo, porque yo creo que a quien le pase eso, que me cuente el secreto, ¿no? Pero sí que es verdad que, como os comento, he notado que se me sigue cayendo, pero bastante menos. Noto el pelo bastante más hidratado. Es decir, yo sé que me toca cortarme las puntas y estoy apurando y sé que no debo apurar porque, bueno, he pasado del extremo de cada mes cortarme las puntas a no cortarme las puntas y ni una cosa ni la otra. Me lo estoy dejando largo y, bueno, ahora mismo estoy en un proceso de un poquito más para cortármelo, entonces, de momento no me quiero cortar las puntas y la verdad es que me hace falta. Entonces, sí que es verdad que yo he notado que las tenía súper abiertas, súper secas, horrible, y ahora están más sequitas que el resto del cabello, ya no están abiertas y no sé, es que la verdad es que parece una tontería, pero claro, por los componentes hidratantes y todas estas cosas, pues ayudan a cerrar la cutícula, a dejar el pelo más suave, a hidratarlo más, entonces parece una tontería, pero en realidad se debe a este tipo de cosas, a los componentes, entonces por esa parte sí que estoy muy contenta porque me está ayudando a que crezca el cabello renovado y bien y apure un poquito más el cortarme las puntas. Como veis, lo tengo limpio, lo tengo suelto y ya os digo que hoy me toca lavármelo probablemente o como mucho mañana, pero es que como estáis viendo lo tengo limpio, no me lo suelto porque claro, de todo el día con la cola va a estar precioso suelto. Pero como estáis viendo, está completamente suelto, brillante. Entonces sí que es verdad que creo que cumple con todas las características, pero sí que os digo y os puntualizo en que no hace milagros. Yo creo que no hay ningún tratamiento que haga milagros. Es decir, que se me cae el pelo. No se me cae como se me caía antes, pero se me sigue cayendo. Ha mejorado, pero se me sigue cayendo. Si me preguntáis si lo recomiendo, la verdad es que sí, que lo recomiendo. Lo que más me ha gustado es a la hora de realizar el tratamiento. Cuando utilizo la mascarilla con la ampolla se nota muchísimo, te dejan el pelo súper hidratado, hay una diferencia brutal. Entonces la verdad es que sí, que me ha gustado mucho y lo recomiendo. El olor, yo me lo esperaba que fuera muchísimo más afrutado, huele muy bien, me gusta mucho y ya sabéis que yo soy súper especial para los olores. Entonces sí que os digo que huele muy bien, tiene un leve aroma afrutado, pero no es excesivo. Os lo comento también para las personas que no os gusten los frutos rojos o que no os guste olor a fruta en el cabello.
Os digo que huele muy bien, pero que no es una cosa excesiva de molestosa ni nada extraño. Os cuento que el tratamiento en sí se compone por 11 productos, contando la mascarilla, el acondicionador, las 6 ampollas, el champú, la crema de peinado y el gorro térmico. Y cuesta 82,05, tengo aquí la info, lo siento si miro abajo. Y ahora actualmente está en un 50% de descuento. Ahora mismo no sé cuánto va a durar, sé que ahora que estoy publicando este vídeo tiene el descuento, así que creo que es el mejor momento si os hace de probar este tratamiento, ya que además es un tratamiento idóneo para la fecha, porque sé que no soy la única que está preocupada con la supercaída del cabello. Así que os recomiendo que os paséis y echéis un vistazo. Y nada, como siempre, aquí seguiremos y aquí os seguiré contando cosillas que pruebo, que hago y todas esas cosas. Os cuento que hay novedades, os adelanto esto, os subiré un vídeo con las novedades tal cual contadas para que las tengáis en cuenta y sepáis de qué estoy hablando. Espero que os guste, que haya retomado de nuevo el canal y nada, un besito enorme y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!